Mis queridas amigas, es un placer nuevamente conversar con ustedes. Espero que el tema que vamos a abordar en este momento sea de interés para ustedes, para todas las mujeres, pero especialmente hoy quiero hablar para las mujeres más jóvenes, para las señoritas mis amigas. Y hoy quiero hablarles de algo maravilloso que el Señor ha dado a cada mujer, y ese es el regalo de la feminidad. Cuando nosotros nos observamos como una creación de Dios con estos rasgos maravillosos de todo lo femenino, podemos descubrir en nuestra naturaleza de mujeres reflejos de la naturaleza de Dios. Por supuesto, cuando Dios nos hizo, cuando Dios puso lo femenino en cada una de nosotras, el Señor también puso rasgos de su personalidad. Yo creo que este es un regalo maravilloso y pienso que todas las mujeres deberíamos gozar lo femenino que hay en nosotros, porque la mujer femenina es realmente encantadora y maravillosa. Yo quiero hacer una pregunta en este momento. ¿Piensan ustedes que lo femenino está por extinguirse? A veces, como mujer, yo pienso que así pasa. Veo a tantas mujeres que desprecian todo lo femenino que hay en ellas. Veo a muchas mujeres que no solamente quieren igualarse con los hombres o tener los mismos derechos que los hombres, tener las mismas condiciones humanas que los hombres, sino que veo además en su aspecto físico muchas mujeres que usan atuendos de hombre. Parece que lo femenino les pesa y lo cargan en su vida, en su personalidad, no como un regalo de Dios, sino como una cosa que les estorba. Mis queridas amigas, yo quiero hoy hablarles a ustedes de lo placentero que es ser mujer y de todas las cosas maravillosas que nos ofrece ser mujeres y tener dentro de nosotros esos rasgos tan maravillosos. Parece que hoy estamos viviendo en un tiempo donde las mujeres quieren atropellar el terreno de los hombres y desgraciadamente lo estamos haciendo en una forma equivocada. Si nosotros queremos tener derechos iguales a los hombres, ese es un derecho legítimo y debemos luchar para que eso suceda. Pero nunca debemos entrar en el terreno de los hombres, avasallar y pelear con ellos, como si esta fuera la estrategia adecuada. Tampoco es que nosotros seamos masculinas en nuestra naturaleza y que enfrentemos los problemas desde el punto de vista de lo masculino. Lo femenino nunca se extinguirá, queridas amigas. Y yo me alegro mucho por cada mujer que nace cada día. Mis queridas amigas, vivir la feminidad significa más que lo que muchas mujeres creen. Algunas mujeres creen que una mujer es femenina cuando le gusta a algún hombre. La mujer que se siente realizada, tiene siempre un hombre a su lado. La mujer atractiva debe serlo para gustar a los hombres. La mujer nació para ser poseída. La mujer debe tener pareja para sentirse femenina. Estos son algunos de los conceptos equivocados y de los errores que muchas de las mujeres asumimos como una cosa real. Hay muchos tipos de mujeres. La mujer anuncio, por ejemplo, es aquella mujer que vemos en los calendarios, que siempre está con poca ropa y que la mayoría de las personas piensan que lo único que tiene para entregar es las formas de su cuerpo, pero que dentro de esa cabecita, dentro de ese cerebro, no hay nada. Qué mala imagen damos cuando creemos que lo único que podemos mostrar de calidad en nosotras son los rasgos físicos que Dios nos ha dado. Claro que Dios desea que seamos bellas físicamente. Claro que Dios desea que nosotros le dediquemos a nuestro cuerpo el tiempo y los recursos para embellecer nuestro cuerpo porque debemos honrar con nuestra imagen lo que somos. Somos hijas de Dios. Sin embargo, no debemos vivir solamente para eso.
Hay otro tipo de mujeres, como la mujer ornato. La mujer ornato es aquella mujer que todos los hombres y todos los muchachos desean tener como novia. Pero el lema de esta mujer es: calladita te ves más bonita. Es una niña muy mona, es una niña vestida a la moda, pero cuando habla echa a perder todo lo que se ve por fuera. ¡Qué pobreza de imagen la que presentan algunas mujeres así! Mis queridas, nosotras fuimos hechas por Dios por motivos y con motivos mucho más elevado. Saben, mis queridas amigas, especialmente les hablo a ustedes, señoritas, esta generación necesita que lo femenino sea renovado. ¿Y saben ustedes por qué? Esta generación necesita que lo femenino sea renovado, porque nosotras, las mujeres, las que somos madres y las que en algún momento serán madres, pues son el modelo en el cual muchas mujeres seguirán para construir sus vidas, y también son el modelo para muchos hombres que observan cómo debe ser una mujer, una esposa y una madre. Nosotras, mis queridas, somos forjadoras de las nuevas generaciones, y este es un privilegio muy grande que el Señor nos ha dado. Nosotras somos las que ponemos el equilibrio entre la fuerza, entre la ternura, entre el amor, entre la fortaleza, las emociones, los sentimientos. Nosotros somos ese centro de equilibrio maravilloso. Cuando los hombres y las mujeres entienden que su naturaleza fue creada por Dios con propósitos elevados, todos los días tendrán un himno en su corazón, un canto de alabanza. Lo tendrán los hombres que se sienten felices de ser bien masculinos. Y lo tendrán también las mujeres que no desprecian lo femenino que hay en ellas, sino que se sienten afortunadas de haber nacido mujeres. Mis queridas amigas, nosotros debemos buscar la igualdad con los varones, pero no en la uniformidad. La igualdad con los varones es una búsqueda digna. Hombres y mujeres fuimos hechos por Dios con la naturaleza de vida, con los propósitos claros, y hombres y mujeres hemos sido puestos en la tierra para trascender juntos y no para estorbarnos nuestro camino. Busquemos entonces ese equilibrio. ¿Y quién puede darnos ese equilibrio? Pues solamente Dios, porque Él es nuestro creador. Él puso en las mujeres cada parte de su cuerpo con un propósito, ya sea en sus órganos internos como externos, ya sea en sus cualidades emocionales y espirituales. Dios puso un toque especial en cada mujer, y tú debes descubrir qué es eso especial que el Señor puso en tu vida. Y por supuesto, ¿qué digo de los varones? Las mujeres debemos amar lo masculino, respetar y honrar a los hombres que viven su masculinidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces se producirá lo maravilloso. Juntos podremos trascender, no solamente en esta vida, sino también para la eternidad. Si tú quieres mostrar tu fuerza como mujer, porque las mujeres somos y podemos llegar a ser mujeres de poder cuando Dios nos toma en su mano, si tú quieres mostrar tu fortaleza, entonces puedes ser fuerte defendiendo tus convicciones. Puedes ser fuerte resistiendo la tentación de asemejarte a los estereotipos de lo que llaman feminidad. Y puedes ser fuerte resistiendo la tentación y la adulación. Mis queridas, ser mujer no es cualquier cosa. Ser mujer es más que usar lápiz labial.
Ser mujer es más que usar vestidos de moda. Ser mujer es más que ponerse tacones altos. Las hijas de Dios saben que es la naturaleza de la mujer la que puede proporcionarle bendiciones eternas y por ello vive para cultivar este atributo divino. El adorno divino del género humano somos nosotras. ¿No es ese un gran privilegio? Y vuelvo a repetir, el adorno divino del género humano somos nosotras las mujeres. Y ese es un gran privilegio y es un gran regalo de Dios. Las mujeres podemos expresar con naturalidad amor, espiritualidad, delicadeza, resplandor, sensibilidad, creatividad, ternura, dignidad y serena firmeza. La mujer agradecida a Dios por su feminidad es reconocida porque cuida no solo su aspecto exterior, sino que también cuida lo que está adentro de ella misma. Queridas, agradece a Dios por lo femenino que hay en ti. Gózate con todos los placeres que te ofrece el ser mujer. La mujer agradecida con Dios, porque Dios la ha hecho una mujer, es aquella que reconoce que tiene habilidades y que esas habilidades están bajo su responsabilidad. Ella las debe desarrollar al máximo, sin competir ni con otras mujeres y menos con los hombres. Las mujeres que están conscientes de lo femenino que hay en ella son mujeres que pulen sus habilidades y trabajan para sacar lo mejor que hay en ellas. Desarrollan sus dones y sus talentos. Las mujeres que aman lo femenino son mujeres preparadas. Son mujeres que saben que cada día hay que correr detrás de un nuevo conocimiento. Las mujeres que aman lo femenino que hay en ellas saben que tienen limitaciones. Y esas limitaciones no la hacen sentir inferior a los demás, sino que hacen que ella sienta que los demás son necesarios en su vida. Y entonces, con actitud positiva, dejará que los que están en su entorno la ayuden a alcanzar sus objetivos personales. Y por sobre todas las cosas, la mujer que ama lo femenino que hay en ella, sabe que esos talentos, habilidades y dones vienen de la mano de Dios. Y por lo tanto, debe ponerlos al servicio de Dios cada día de su vida. Y no solamente eso, debe también ponerlos al servicio de su prójimo. Hay tantas cosas que las mujeres podemos hacer. Dar una caricia, limpiar una rodilla lastimada, decir una palabra de consuelo al que sufre. Son interminables las bendiciones que nosotros podremos dar a los demás a través de esa parte tan hermosa que Dios nos ha dado, que es el hecho de ser mujeres. En un mundo donde hay suficientes mujeres puras, necesitamos ser mujeres delicadas. En un mundo donde hay tantas mujeres groseras, necesitamos ser mujeres amables. En un mundo donde hay tantas mujeres rudas, necesitamos ser mujeres refinadas.
en un mundo donde hay mujeres que buscan la fama y el dinero, necesitamos ser mujeres de fe. En un mundo donde hay mujeres vanidosas, necesitamos ser mujeres sencillas. En un mundo donde hay mujeres promiscuas, necesitamos ser mujeres puras. Que, vida amiga, que cuando el Señor venga y se encuentre contigo y Él pregunte, mujer virtuosa, ¿dónde está? Tú puedas decirle, Señor, aquí estoy. He cultivado lo femenino que hay en mí para tu honra y tu gloria. Y querida amiga, antes de terminar, dejo estos pensamientos contigo. Recuerda todos los días que eres una hija de Dios y que tienes una misión que cumplir. Recuerda que no existe manera correcta o incorrecta de ser mujer. Tú busca tu propia manera. Ama todo lo femenino que hay en ti porque procede de la mano de Dios. Y por sobre todas las cosas, recuerda que el mundo te necesita. Ponte en el lugar donde Dios quiere que tú estés este día. Que Dios te bendiga.